En algunos sectores se ha visto como un posible aplanamiento de la curva. El nivel de positividad del COVID-19, que llegó a 41%, más de 41%, durante el fin de semana. Esta mañana ofrecía números, esa estadística, de 37,9, o sea, 38% de positividad, pero esta noche hay 39% de positividad otra vez. ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Podemos hablar de un descenso? ¿Podemos hablar de un aplanamiento en la curva del COVID-19? ¿Estamos ante buenas noticias o ante el umbral de buenas noticias de que estamos saliendo ya de esta cresta que nos ha impactado durante las últimas semanas? Tenemos a un grupo estelar de infectólogos del país. De norte a sur estamos, literalmente, con el doctor Miguel Colón del Hospital Auxilio Mutuo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Penchi. Yo aquí representando a la Loza. La Loza. Y en el sur del país, está la cosa caliente, el doctor Gabriel Martínez, desde el sur de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina de Ponce y de Hospitales del sur del país. Bienvenidos, la verdad es que es bien bueno tenerlos a ustedes, los dos, porque tenemos una perspectiva de norte y sur, y además ustedes son los dos, me han dicho, los oyentes y la gente que nos sintoniza por aquí también, me dicen que a veces ustedes son duros los dos. Así que bueno, tenemos una especie de unidad de operaciones tácticas en la Saludos, revista. saludos, Bueno, saludos, Gabriel. doctor Colón, debemos interpretar los últimos números. 41 punto algo en el fin de semana, 37,9 esta mañana, 39 esta noche. Como que estamos bajando la curva, esto está mejorando o no, todavía no estamos en esa situación. Bueno, yo vi los números. Si tú miras los números de hoy, casi todos son diagnósticos probables. Quiere decir que son diagnósticos hechos por antígeno. No son diagnósticos hechos por prueba molecular de PCR. Sabemos que hay un porciento de estos antígenos que son falsos positivos. Así que yo, de que ayer estábamos en 37, ahora estamos en 39, no le voy a dar mucha importancia por ese detalle. Casi todos los casos que vimos, que se documentaron, eran por la prueba de antígeno y no la prueba de PCR. Yo estoy, si vamos a ver diferentes data que hay presente, si vamos a donde apareció todo esto, Omicron, en África del Sur. África del Sur, el brote comenzó en noviembre 9 y su pico fue diciembre 12. De que ellos empezaron, ya diciembre 12 estaban en 40 mil casos diarios. A enero 6 ellos habían bajado a 10 mil casos diarios. Así que su pico fue más o menos 5 a 6 semanas de cuando comenzó su brote. Si miramos las estadísticas en Puerto Rico, nuestro brote comenzó diciembre 10. Antes de diciembre 10 promediamos 100, 150 casos diarios, a veces cero. Pero en diciembre 15 subimos a 471. En diciembre 18 ya andábamos por 1800. Y nuestro pico, por lo menos la data que yo vi del CDC, nuestro pico fue enero 5 con 14.560 casos. Así que tuvimos un pico muy similar a las 5 semanas de África del Sur. Así que si vemos eso, yo esperaría que ahora empecemos a bajar y enero 10, según el CDC, nuestro número fue 6.880. Que quiere decir que eso es el 30 y pico % ese que estás hablando, y hoy pues sube a 7.200, 7.400 casos. O sea que no hay una diferencia grandísima, y como digo, casi todos son por antígeno. Así que yo no, yo estoy esperanzado. Digo, nosotros tenemos las navidades más largas del mundo, y eso pues me preocupa en el sentido de que aún la semana pasada hubo reuniones familiares en momentos que teníamos 40% de prevalencia. O sea, yo creo que vamos a entrar como en un plató y ya para mediados del mes que viene deberíamos ver una baja considerable y con mucha suerte y mucha fe y mucha esperanza, ya para finales de febrero deberíamos estar en un nivel aceptable de prevalencia y aceptable, quiero decir, entre 5 a 10%.
Se pueden comunicar con nosotros en Facebook. Jenny Sierra Irizarry pregunta si podemos ya hablar de disminución. No podemos hablar todavía de eso. Doctor Gabriel Martínez. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Colón, con Michael. Y creo que la última vez que hablamos te lo había anticipado, de que yo esperaba que para tal vez la semana que viene, según tercera semana, cuarta semana de enero, podamos saber hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo, por lo mismo que el doctor Colón acaba de aseverar, ¿verdad? Nuestras navidades que son infinitas y todavía hay gente que todavía las está celebrando, ¿verdad? Y eso, pues, esos patrones de comportamiento son los que tenemos que observar. Por eso es que esta semana que viene, tal vez principios o mediados de la próxima, nos va a dar una idea de cómo se mantienen estos números. Que por ahora están variando, y de las cosas que vienen variando es que de entre esos mismos periodos feriados y los fines de semana, la data se acumula, de momento vuelve y se sopla entre lunes y martes cuando llega la avalancha que no se procesó o no se vio en el fin de semana. O sea, que vamos a estar viendo esa variabilidad. Yo creo que es un poquito temprano todavía decir que estamos en un slowdown. Yo creo que tal vez estamos entrando en un plato y lo que tenemos que observar es cómo se va a comportar en la próxima semana. Bueno, tenemos una buena noticia, o quizás mala, o sea, es una noticia agridulce, y es que por lo menos no tenemos fiestas de la calle San Sebastián. O sea, no va a haber ni feria de artesanía. Eso puede limitar la posibilidad de grandes aglomeraciones, porque aún en la feria de artesanía se aglomera la gente, ¿verdad? Así que no vamos a tener eso, ni vamos a tener las fiestas de la calle San Sebastián. O sea, las navidades larguísimas de las que ustedes hablan este año han tenido un corte sustancial, ¿verdad? Ya se acabaron las fiestas, pero sí hubo fiestas familiares de Reyes, eso no hay lugar a duda. Y los contagios que haya habido ahí, que fueron en el fin de semana pasado, ¿cuándo los vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ver esos números de gente que haya podido estar aglomerada en fiestas de Reyes? Doctores. Bueno, Miguel. Omicron, el periodo de incubación es extremadamente corto. Que al principio, después del concierto de Bad Bunny, porque yo estoy diciendo pre y post Bad Bunny, el concierto de Bad Bunny, yo, la gente que fue al concierto sábado, ya el lunes o martes tenía síntomas, o sea, de 3 días. Y yo decía, pues eso no puede ser COVID, porque son 3 días, es un periodo de incubación demasiado de corto. Estábamos acostumbrados 5 a 7 días que empezaban a desarrollar los síntomas. Y definitivamente la nueva data del CDC, que por eso es que ellos bajaron su cuarentena a 5 días, es que muchos de los pacientes desarrollan síntomas a los 2 días y 3 días más tarde ya están completamente no virales. Así que el periodo de incubación y el periodo de viremia de Omicron es total de 5 días. Así que lo de Reyes deberíamos empezarlo, ya deberíamos estar viendo el efecto de los Reyes. Y ya para 2 o 3 días más tarde ya no deberíamos estar viendo el efecto de Reyes. Teníamos hoy hospitalizaciones de por los 800, ¿verdad? Eso es preocupante, es alarmante. Son las cifras más altas que hemos tenido de hospitalización. Gabriel Martínez, ¿cómo podemos interpretar esas cifras? Sí, si la comparamos con el pico más alto que nosotros tuvimos en la pandemia reciente, fueron 700 y pico, yo creo que fue para más o menos como para agosto, o sea, que del año pasado. O sea, que sí, es bastante alto. De las cosas que también siempre preocupan es la forma en que se recopilan los datos, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos visto es el portal de salud en términos de cómo se reportan las camas de ICU versus las camas regulares ocupadas por pacientes COVID, sea por COVID primario o sea COVID como secundario, porque salen positivos y tienen otros tipos de enfermedades. Y eso, pues, es un poquito preocupante en el sentido de que nos da un poquito de sensación de inseguridad de saber dónde están ubicados. Y esto lo digo porque hay muchos hospitales, como la mayoría de los que yo veo, que tienen sus wards exclusivamente para pacientes COVID y funcionan todas sus camas como si fueran un intensivo. Y los intensivos de los hospitales están spared o están separados completamente, no, ni siquiera se acercan a los intensivos regulares. O sea que estamos hablando como si fueran dos hospitales concurrentes en un mismo sitio, en áreas específicas. Y eso muchas veces la plataforma no lo recoge, porque lo que recoge son los pacientes que están en ICU. Entonces, cuando le hacen la pregunta, la plataforma no permite especificar
cuántos de ICU son COVID y no lo que no son COVID. O sea, que a veces eso crea un poquito de inseguridad, pero son considerables comparado con todo lo que hemos visto en la pandemia. De hecho, Ponce rompió su récord, porque nosotros nunca habíamos tenido los hospitales completamente llenos y ahora mismo los hospitales están llenos, las áreas de COVID. ¿Cómo está la zona metropolitana? ¿Cómo está por allá el auxilio mutuo? No, verdaderamente, no, auxilio mutuo, que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser el hospital con más COVID. Nosotros estamos corriendo 50%, verdaderamente. Estoy sorprendentemente contento que no estamos al 100% como hemos estado casi toda la pandemia. O sea, en mis tres hospitales estamos corriendo a mitad de lo que podemos hacer en cuestiones de cama. Nuestro gran factor limitante es el personal de enfermería. Nosotros camas tenemos. Personal de enfermería para esas camas y de terapia respiratoria es lo que no tenemos. Y no sé, qué bueno que está Gabriel Martínez aquí, porque mi experiencia en este último brote, y no sé si esa es la experiencia de él, 30% de los pacientes admitidos con COVID no tienen indicación de admisión. Son pacientes que están clínicamente estables, que llegan a sala de emergencia, pues porque, como me dijo uno otro día, doctor, yo fui a 20 laboratorios, no logré hacerme la prueba, llegué a sala de emergencia auxilio, aquí me hicieron la prueba, salí COVID positivo y me admitieron. ¿Ok? Y como eso, estamos viendo un 30% de pacientes sin ninguna hipoxemia, con marcadores de inflamación, en rimarca, porque los admiten, pues porque el internista, el médico de sala de emergencia se siente inseguro porque no sabe cuál va a ser el backup de ese paciente. No tenemos disponible ninguna de las dos drogas de Pfizer ni de Merck y no tenemos anticuerpos monoclonales para dar a esos pacientes. Pues la decisión es admitirlos, observarlos 2 o 3 días y entonces después darlo de alta. Tenemos otro 30% de incidente al COVID. Pacientes que vienen con infartos del corazón, pacientes renales, pacientes que vienen con diverticulitis aguda, que tienen otras condiciones, y como todo paciente que se admite en nuestro hospital, le hacemos el antígeno, salen antígenos positivos. Ahí sí que tenemos otro 30%. Así que 60% de los pacientes verdaderamente no tienen una indicación clara de admisión. El otro 40% sí. Tienen su hipoxemia, tienen sus marcadores de inflamación alterados, altos, y a eso los estamos tratando, pues, con las drogas que tenemos para COVID. No sé si es la misma experiencia en el sur, pero eso es lo que estamos viendo aquí en el norte. O sea, que son pacientes que quizás no pudieron no haber estado hospitalizados, se les pudo haber... No, definitivamente, esta nueva regla de darnos a los hospitales tanto la droga de Pfizer como la droga de Merck, yo creo que va a ser un adelanto exponencial en que nuestros médicos de sala de emergencia van a poder darle a estos pacientes que no llenan criterios de admisión una salida para que se vayan con su medicamento para su casa y después que sean observados por su médico primario, en vez de tenerlo que admitir a nosotros para entonces que el infectólogo o el neumólogo le diga, mira, este paciente se pudo haber mandado para su casa o mándalo para su casa. Vamos a observarlo tal vez 48 horas, estar seguro que no se deteriora y nada de eso. Y yo creo que eso ha sido un adelanto del Departamento de Salud, porque sabemos que los anticuerpos monoclonales no tenemos una cantidad exorbitante de ellos. Muchos centros no están dando, las compañías privadas que dan infusiones son las que están manejando casi todo el anticuerpo monoclonal. Así que definitivamente en nosotros tener en nuestras farmacias de los hospitales ambas drogas, yo creo que va a aliviar mucho el número de admisiones que tenemos. Las pastillas y los anticuerpos monoclonales no son lo mismo, las pastillas estas antivirales, porque es que aquí hay una persona, Andrea Torres, me dice, doctores, ¿cuál es el alcance de las pastillas de anticuerpos monoclonales? Son cosas distintas. Gabriel, doctor Martínez. Sí, son completamente diferentes. Quiero abundar un poquito lo que Michael dijo y para contrastarle, nosotros en el sur, como la cantidad de camas que tenemos están disminuidas en los 4, básicamente 5 hospitales que tenemos, por ejemplo, en el área de Ponce, siempre hemos sido bien agresivos en el seguimiento a nivel de sala de emergencia, enviando para la casa a los pacientes que no requieren hospitalización. Y eso es lo que me ha preocupado un poquito, porque nosotros nunca habíamos tenido, excepto uno de los hospitales, que es el que yo manejo, que siempre básicamente se mantuvo full todo el tiempo. Los otros hospitales siempre tenían cabida. En este repunte, básicamente todos los hospitales están bregando o están trabajando
con sus camas llenas, y son pacientes que sí lo ameritan. De hecho, hemos visto unos cuantos críticos. La diferencia en la vacunación es definitivamente marcada, los que se admiten vacunados versus no vacunados, y obviamente la prognosis de que cómo esto se traduce. Concerniente a lo de la de los monoclonales y las pastillas, como les acabo de mencionar, sí, son dos cosas completamente diferentes. Una es anticuerpos, ¿verdad?, que están hechos de una forma purificada, sintética, básicamente, para ser administrado por infusión, mientras que los otros son pastillas que se utilizan de forma oral, obviamente, y lo que hacen es ir a un punto específico, tanto el molnupiravir como el Paxlovid, actúan en dos sitios específicos, pero ambos lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Es algo más o menos como lo que hace el remdesivir intravenoso que se da en los hospitales, en un site específico, pero de forma oral. Obviamente, la indicación de ambos, tanto los monoclonales por infusión como las pastillas, son pacientes con enfermedad leve que puede llegar hasta moderada para tratar de evitar que no se compliquen y no lleguen a hospital. O sea, que el tratamiento es para prevenir hospitalizaciones y mortalidad. Y hasta hace poco esas pastillas no estaban disponibles en las farmacias de los hospitales. Eso es correcto. No lo están. La decisión ya se tomó ayer en que van a tener una distribución a las farmacias de los hospitales para que los puedan utilizar. Y como dijo el doctor Colón, yo entiendo también que eso debería hacer una diferencia considerable. Lo vimos, por ejemplo, con el oseltamivir, el Tamiflu, para el tiempo del H1N1, ¿verdad? Cuando lo tuvimos disponible para poderlo empezar a utilizar en los hospitales, se vio un cambio marcado en la forma en que se comportó la pandemia. O sea, lo que hay que hacer entonces sería recetar esas pastillas y la persona se da de alta, o sea, no se tiene que quedar en el hospital. Hay que tener cuidado porque obviamente hay unas indicaciones específicas, pero no hay camas para tanta gente tampoco. No es que hay millones y millones de dosificaciones como por ejemplo con el oseltamivir o el Tamiflu. La producción está limitada, se está distribuyendo a niveles de los diferentes estados. A Puerto Rico le llegan unas asignaciones que van a ir aumentando. Hay que ir haciendo obviamente unos recuentos de cómo se van manejando esos fármacos para que puedan ser utilizados de forma efectiva, recordando que eso no es para todo el mundo tampoco. Son personas que tienen obviamente unos riesgos que los hacen más propensos a complicarse, personas con enfermedades crónicas debilitantes, sistemas inmunológicos que no necesariamente son los más idóneos, personas que tal vez por su edad simplemente cualifican como potencial para complicaciones. El Paxlovid puede llegar hasta, por ejemplo, 12 años, pero hay que tener mucho cuidado porque el Paxlovid en particular tiene un componente que lo hace de riesgo por interacciones entre drogas que hay que tener mucho cuidado cuando se receta. Pregunta Mayra Sierra. ¿Qué creen sobre lo que postuló Pedro Sánchez, presidente de España, que dice que el término debe bajarse de pandemia a endemia? Doctor Colón. No, yo aún me quedo con pandemia porque esto sigue afectando todo el mundo y vemos cada vez estas variantes que cada vez que vamos bajando, empezamos de nuevo. Así que endemia es que verdaderamente todo sigue su ciclo y va a estar con sus momentos, pero esto ha sido una cosa constante que no nos ha dado tregua desde marzo del 2020. Así que no, aún estamos en una pandemia a full blast, así que el pronóstico bajar endemia. Y el pronóstico debe seguir siendo que vamos a tener más variantes. De hecho, tuvimos hace poco un descubrimiento de una al sur de Francia, ¿verdad? No parece ser tan peligrosa ni tan contagiosa. Pero bueno, es que otra vez hemos tenido Mu, hemos tenido Lambda, tenemos Delta Crohn, whatever that means. Tú sabes, tenemos un montón de variantes de interés. Y eso es lo que verdaderamente a nosotros no nos preocupa. Son las variantes de preocupación, como fue Delta, como fue Alfa, Gamma, Beta y ahora Omicron, que son las que verdaderamente han hecho estragos en todo el mundo. Esperamos aún el desarrollo de nuevas variantes debido a la baja vacunación en países del tercer mundo. Y si verdaderamente hablamos de números de verdad, verdaderamente, ¿sabe?
yo no puedo cualificar a una persona fully vaccinated a menos que tenga sus tres vacunas. Lo siento, dos vacunas no es vacunado. Yo estaba viendo las noticias hoy y bombos y platillos, el Departamento de Salud, que tenemos 80 puntos, qué sé yo, por ciento de vacunación. No tenemos ese número, señores. Tenemos 80% con dos vacunas. Dos vacunas no es vacunación completa. Ustedes perdonen, ¿verdad? Digamos que queremos agregar. No soy políticamente correcto. Eso yo lo sé y no puedo negarlo. Pero no, lo siento. Si vemos la cantidad de admisiones y la cantidad de muertes, casi todas son en pacientes que tienen solamente dos dosis de vacuna. Yo personalmente he visto un solo caso de un paciente con las tres dosis, que un caso fascinante, un paciente trasplantado de riñón con fully immunosuppression y no tiene ni anticuerpos en sangre. Estoy en shock, porque tiene sus tres vacunas de Pfizer y no tiene anticuerpos. En dos pruebas que le hicimos en el hospital, no está produciendo anticuerpos en contra de COVID. Que por eso es que la cuarta dosis se está recomendando a pacientes inmunosuprimidos, porque ellos tienen menos respuesta. Ahí está en blanco y negro. Yo lo viví en blanco y negro esta semana y fue uno de los pacientes que vino porque no pudo hacerse la prueba en ningún lado. Estuvo 3 días en el hospital, trasplantado de riñón, con toda su inmunosupresión, le dio rebate leve. Y sin ninguna defensa le dio leve. O sea que cuando estamos hablando de Omicron, cuando estamos hablando de Omicron y de la coyuntura histórica actual, tenemos entonces que estar hablando no de un 80% de vacunación completa, sino de un 26 o 27% de vacunación completa. Porque eso es lo que tenemos vacunado con las tres dosis. O sea, hasta ahí hemos llegado. Es mi opinión. Y por eso que estamos viendo estos números tan exorbitantes y estas admisiones tan exorbitantes, porque verdaderamente tenemos que empezar a hablar de vacunación como tres dosis. No es vacunación de dos dosis. Por eso es que, otra vez, me voy a meter en revoluce. Cada vez que me pones el programa digo algo que después me repercute, pero tenemos que movernos a la vacunación afuera, no esperar que los pacientes vengan a los vacutours. Hay que irlos a buscar. Y estoy seguro que Gaby tiene la misma experiencia que yo. Tenemos muchos pacientes de la tercera edad hospitalizados en condiciones bien enfermos que solamente tienen sus dos vacunas porque nadie ha ido al home a ponerle su tercera dosis. Nadie. Eso así lo hacía antes la Guardia Nacional. Ahora no hay Guardia Nacional para vacunar porque el CDC dijo bla, bla, bla y todos dijimos ok. No, se debió haber peleado eso y tener la Guardia Nacional ahora mismo en todos los nursing homes en Puerto Rico y en los pacientes encamados poniéndole su booster, porque sigue siendo la población más vulnerable en Puerto Rico y donde estamos viendo la mayor mortalidad. ¿Cuál es la experiencia en el sur también? La gente que tiene las dos vacunas son la gente que están llegando a los hospitales, no son la gente con tres vacunas. Eso es lo correcto. Los que tienen dos dosis o los que tienen, por ejemplo, una de la Janssen, que básicamente no tienen nada. No me diga eso, que me da sentimiento. Como dice Michael, que cabeza uno se le chipotea las cosas y después tiene repercusión. Es que ustedes dos son tremendos. O sea, lo digo de forma honesta, porque es la verdad. mi recomendación es la misma. O sea, hay que, gracias a Dios, por ejemplo, en el sur, la Escuela de Medicina de Ponce y el IMED Centro, que obviamente tiene una extensión como Centro 330 bien grande en el sur de Puerto Rico, han hecho unas campañas para ir a vacunar a los centros de envejecientes, a las casas. De hecho, tú llamas y ellos van y te vacunan y hacen schedule. O sea que hemos tenido un poquito más de ese apoyo acá en el área sur. Pero estoy completamente con el doctor Colón, Michael. El beneficio de la tercera dosificación, a veces hasta más que boosting, dosificación. De hecho, yo me puse dosificación, yo no me puse boosting. Yo también. Por eso mismo, porque obviamente los niveles que se alcanzan en despertar al sistema inmunológico y darle esa memoria, el kick-off, inclusive teniendo el COVID, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice, pero ¿y qué hago si tengo el COVID? Pero la realidad es que no hay una contraindicación para tu vacunarte mientras tú tienes COVID, porque la respuesta es específica, no es tanto como la respuesta generalizada de la inmunidad de la infección y te despierta a tu sistema inmunológico. De hecho, no hay contraindicación para no ponérsela. Lo que pasa es que obviamente si tú estás infectado, no quieres ir a exponer al personal que te va a vacunar estando con COVID.
¿verdad? Uh-huh. Pero si hubiese esa oportunidad, sería hasta idóneo poderlo hacer. Así que yo estoy completamente de acuerdo. Hablar de dos vacunaciones es un poco iluso. Obviamente, una es mejor que nada, dos es mucho mejor que una, y si tienes las tres, pues obviamente eso sería lo idóneo, y ya probablemente tengamos que empezar a hablar de una cuarta. Ya que hablamos de Janssen, hay un senador que no voy a identificar porque no me dio permiso para hacerlo, ¿no? O sea, él me expresó su preocupación y no necesariamente significa que yo tenga que publicar su nombre, pero él tenía la Janssen y después se puso la otra dosis, ¿verdad? No me acuerdo si fue de Moderna o de Pfizer, pero no, él no se siente protegido. O sea, pues mira, el Mix and Match ha probado que es excelente, y esa secuencia de vacunación viral, vector viral con mRNA en múltiples estudios ha demostrado que es de las más prometedoras desde el punto de vista de hacer una respuesta inmunológica efectiva o bastante efectiva. Así que sí, por eso es que mencioné ahorita que pues, tal vez dije que una sola vacuna de la Janssen no es nada, porque es que necesita esa redosificación para despertar ese sistema inmunológico. Y el mix and match, o sea, mix and match, mezclar viral, adenovirus versus mRNA en secuencia, principalmente viral primero secuencia, después mRNA, es una de las que han demostrado no solamente a nivel de anticuerpos, sino también a nivel celular. De respuesta celular. Así que es lo que se recomienda, que las personas vayan a hacerse su revacunación. Mari Rodríguez pregunta, si una persona da positivo y no tiene síntomas, ¿qué tiempo tiene que estar en cuarentena? ¿Y contagia? Sí, contagia. Yo supongo que sí, ¿verdad? Miguel Colón. Bueno, otra vez, es lo que dijimos inicialmente. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que dice OMS, lo que dice CDC y lo que dice el Departamento de Salud. ¿Sabes? Verdaderamente son 5 días y después 5 días más con mascarilla para los 10 días, pero las reglas del Departamento de Salud de Puerto Rico, la cuarentena sigue siendo 10 días. Así que esa es la regla en nuestro país, eso es lo que estamos obligados a determinar, a hacer. Así que hasta que... déjame callarme. 10 días. 10 días. 10 días. Pero el CDC dice que son 5, pero hay que seguir los 10 días. Esa es la regla. El CDC fue extremadamente agresivo. O sea, yo entiendo que los profesionales de salud, por la falta que hay de profesionales de salud, que es parte del problema que tenemos en los hospitales ahora mismo. Pero con la data que ellos tienen científica, que dice que el virus solamente tiene viremia activa por Omicron, por 5 días. Por eso es que ellos dicen que a los 5 días tú puedes parar la cuarentena total, o sea, aislarte en una habitación. Pero lo que ellos dicen, después tú puedes salir 5 días, pero no es 5 días al garete. Son 5 días con tu mascarilla N95 o KN95, en lugares abiertos, ¿no? O sea, no es que tú estás libre a hacer lo que tú quieras, ir al cine, ir a otro concierto. No. Tú tienes tus limitaciones. Lo que pasa es que puedes salir del cuarto, tú sabes, y puedes compartir con tu familia con la mascarilla puesta. Así que no varía tanto. Lo que pasa es que el Departamento de Salud te puso en la jaula por 10 días. Claro. Esa es la diferencia del aislamiento versus la cuarentena, que a veces la gente no lo entiende. Son dos conceptos diferentes. Con el mismo propósito, básicamente, ¿verdad? Es bajar transmisibilidad o infectividad. Pero definitivamente, como dice el doctor Colón, la replicación de Omicron es huge. Yo nunca había visto en la literatura, y le he examinado desde que te he examinado, un agente infeccioso con esa capacidad replicativa y de transmisibilidad. O sea, estamos hablando de un coeficiente de infección, de infectividad, un R-naught huge. Huge. Y por eso es que pues, obviamente estamos viendo esto que hemos visto hasta ahora. Hay un debate también sobre cuán preparados están los hospitales. En las últimas horas, el secretario de Salud, el Departamento de Salud, ha insistido en que no va a colapsar el servicio hospitalario, que estamos bien. El presidente de la Asociación de Hospitales dice que tenemos suficientes camas, que las camas que están en uso no son las más críticas. Pero por otro lado, uno escucha a los enfermeros quejarse de que están agotados, de que están explotados, de que no pueden más.
Y entonces nos decía el doctor Miguel Colón, creo que fue el doctor Miguel Colón que nos decía la semana pasada, que hay ausentismo. Entonces hay ausentismo de gente que está agotada, que no puede seguir trabajando. Entonces la pregunta es, aunque estén las camas, aunque estén las facilidades físicas ahí, que no parece que se van a llenar, con el personal que tenemos ahora agotado, estamos en una crisis y puede colapsar el sistema debido al factor personal, el factor humano. ¿Cuál es el análisis de Gabriel Martínez? Mira, Penchi, yo creo que esa es una de las razones por la cual la última vez que hablamos te mencioné que a veces las personas no entienden y va directamente a lo que dijo Michael, lo que es una pandemia. Por eso es que no la podemos llamar una endemia. Una pandemia no es solamente medible, como siempre te he dicho, en las personas que mueren o que quedan enfermas en un hospital. Hay mucho que está envuelto alrededor de ese proceso y entre ellos es la disponibilidad de recursos. Se infectan las personas, hay que aislarlas, hay que cuarentenizarlas, no se pueden presentar al trabajo, esto incluye a los trabajadores de la salud, se enferma más gente, llenan y saturan las salas de emergencia, la gente que no está enferma va a la sala de emergencia o que simplemente va ahí para que le hagan una prueba, se infectan en la sala de emergencia aunque no lo quieran y aunque no, porque esto es un agente que es extremadamente infeccioso. El distanciamiento, antes cuando hablábamos de distanciamiento físico, cuando hablábamos de la alfa, la beta y ahorita mencionamos en las mutaciones, son miles y miles de mutaciones las que aparecen con el COVID, con el SARS coronavirus 2. Lo que pasa es que unas prevalecen y tienen la capacidad de no irse tan fácilmente, que son las que el doctor Colón mencionó que son variantes de interés. Y esta cepa en particular es tan infecciosa que hasta ese distanciamiento físico y en las mismas mascarillas, dependiendo de la que utilicen, no necesariamente impide que tú te puedas infectar, ¿verdad? Por eso es que es tan importante tener esa inmunidad activa para poder resistir la exposición. Así que sí pudiese haber un colapso si no somos racionales en cómo usamos esos recursos. Y obviamente nuestros trabajadores de la salud, como tú acabas de decir, están cansados, están hastiados, igual que todo el mundo. Yo estoy apestado de COVID ya. Y esto no vemos necesariamente que esto se vaya tan rápido. Mientras menos trabajadores tengamos disponibles, que también se infectan fuera de los hospitales. Tampoco es que se infectan necesariamente en los hospitales, porque tienen familia, ellos no viven en el hospital. O sea que todo eso reduce la capacidad para poder manejar una pandemia. ¿Cuál es el análisis de Miguel Colón? Estamos llegando al punto en que sí podemos, estamos ya metidos en una crisis, no por falta de facilidades, sino por el factor del personal humano que está tan agotado, doctor. Yo creo que en una crisis sí estamos, pero no vamos a colapsar. Eso, pues, yo no tengo ninguna duda que no vamos a colapsar. O sea, tenemos la fuerza, la dedicación y el deber moral de los profesionales de salud de seguir hasta donde más no podamos para salvar las vidas, que para eso fue que estudiamos lo que estudiamos, medicina, enfermería, terapia respiratoria. El sistema no va a colapsar. De que estamos en crisis, definitivamente estamos en crisis. Te voy al mejor ejemplo. En nuestro ward de COVID, nosotros, el hospital se divide, las enfermeras se dividen por diferentes colores de scrubs. Telemetría tiene un scrub, sala de emergencia, todas tienen un color de scrub diferente. Nuestro COVID ward es un púrpura. Yo estuve hoy en nuestro ward de COVID, yo no vi ni un solo scrub púrpura. Quiere decir que todas las enfermeras de nuestro ward de COVID ahora mismo no están trabajando. Lo estamos suplementando con enfermeras de otros pisos. Si ellas no están, la razón de que no están, yo no sé. Si es que están enfermas, si es que están aisladas, si es que están muertas de cansado, tú sabes. Y es bien difícil. Estas personas, estos hombres y mujeres, están en ese ward enfrentándose 24/7. Porque la gente dice, turnos de 40 horas, olvídese eso, turnos de 40 horas en el COVID, igual eso no existe. ¿Sabes? 40 horas semanales, ellos están trabajando turnos de 12 horas, turnos de 16 horas por la falta de personal que tenemos. Y es muy difícil para estas padres y madres de familia que están 12 horas vestidos de EPP, viéndose
y estos son pacientes que exigen mucho, porque tú tienes que estar velando, como hemos hablado, estábamos hablando con las enfermeras, se quitan el oxígeno para ir al baño y los encuentras en el piso porque están con su oxigenación en el piso y se cree que se sienten bien mientras están los hijos, se los quitan y su oxigenación baja a cero, hipoxemia severa y se desmaya y hay que irlos a recoger. No es fácil trabajar en un ward de COVID, no es fácil, la cantidad de medicamentos que tenemos que darle, la terapia respiratoria, y como estamos viendo ahora, muchos pacientes envejecientes que necesitan ayuda, porque el joven tú le pones las terapias alrededor y ellos se bregan y se ponen el oxígeno, pero el paciente envejeciente que antes los familiares nos ayudaban en los cuartos, en COVID ward no hay tal cosa como eso. No podemos tener familiares en el ward de COVID. Esos pacientes envejecientes están solos, solos con todas sus necesidades de comida, de evacuación, de bañarlos. Miren, yo me quito el sombrero a todos los enfermeros y enfermeras que están trabajando directamente en los ward de COVID. Son unos generales. Eso no hay duda. Y es una pena el poco reconocimiento que se le está dando a estas personas. Que venga el presidente de la Asociación de Hospitales y decirle, sí, tenemos suficiente, sí, camas tenemos suficiente. Pero, por favor, no me diga que estas enfermeras y enfermeros y terapistas respiratorios y equipo ancillar no está exhausto. Sí lo está, lo están, pero no se van a quebrar. En el puertorriqueño la palabra quebrarse no está. Y yo sé, por lo menos en mis hospitales, esa gente está ahí fajada, ¿no? Yo los veo aún ahí, pero de que lo siento, porque todos los días se me quejan. Todos los días se me quejan. Doctor, mire lo que nos están haciendo. Pero yo digo, tengan fe, vamos para adelante. A veces me dicen, doctor, a veces usted es el único que nos defiende, porque no es la primera vez que yo defiendo a las enfermeras y enfermeros. Yo soy un infectólogo y Gabriel allá en el sur, que también yo sé que las defiende. Pero verdaderamente yo no sé qué pasa, que no le están dando reconocimiento a los héroes verdaderamente de esta pandemia, que son los enfermeros, las enfermeras, terapistas respiratorios y equipo ancillar. Para el 24 de enero está programada el inicio presencial de las clases. Seguimos teniendo números altos y ustedes mismos, doctor, nos han dicho que es cuestión de 2 semanas para chequear. ¿Estaremos listos para el 24 de enero comenzar clases presenciales o con el panorama actual y con los pronósticos que ustedes ven, el movimiento estadístico que estamos viendo, esa fecha va a haber que posponerla? Gabriel Martínez. ¿Quién? Sí. Dale, Gaby. Eso es una excelente pregunta, Benji, ¿verdad? Principalmente porque hay que tener una bolita de cristal para saber cómo va a reaccionar Puerto Rico a esto. Yo definitivamente, como te mencioné, yo creo que lo vamos a ver en estas próximas 2 semanas, es lo que nos va a dictar qué va a pasar o qué trend va a continuar. Como yo lo estoy viendo, como te dije, todavía veo el waving sinusal, que eso es lo característico de la enfermedad infecciosa, el que se comporta en una onda sinusal hasta que de momento o vemos un descenso que se mantiene o un descenso para el reopening de otro pico, ¿verdad? Otro repunte. Yo espero que eso no sea, con el volumen que hemos tenido, yo creo que no va a haber tanta gente como va a hacer otro repunte de la misma naturaleza. Así que yo entiendo que lo que hay es que observar cómo se va a comportar estas próximas 2 semanas antes de tomar una decisión. Y yo entiendo que el gobierno así lo entiende también. O sea, usted no descarta que pueda darse. O sea, podría ser que podamos lograrlo. Bueno, podría, como te mencioné, si los números se siguen comportando como van, y obviamente el doctor hizo un análisis excelente de cómo ve esta proyección en estas próximas semanas, yo entiendo que ese es el comportamiento que se debe de dar. Y esto, pues, obviamente agilizaría el que pudiesen hacer un avance, un reopening de las clases un poquito más temprano, alrededor de ese 24, un poquito más después. Pero que se, obviamente, hay que analizar y ver cómo esto se va a comportar en estas próximas 2 semanas. Yo no creo que en este momento podamos anticipar que el 24 esté escrito en piedra. El doctor Miguel Colón se sonrió ampliamente con la pregunta, así que quiero escuchar su contestación. Otra vez, una cosa es la prevalencia que tengamos de aquí al 24 de enero, pero mi
factor más importante es cuántos jóvenes tenemos vacunados al 24 de enero. Ese es el factor limitante. No es que tengamos, si tenemos una prevalencia, ponle de 20%, que yo estoy casi seguro que para el 24 debemos estar por 20%. No vamos a bajar a 10, ni a 5, ni a 2, imposible. Si estamos en 20%, vamos a estar felices. Pero si tenemos una gran población de estos niños de edad escolar vacunados, o sea, mayores de 5 años, pues yo creo que no debe haber problema. Pero eso es un secreto a todos lados. ¿Cuántos niños tenemos vacunados? Sabemos que los niños tienen una reacción excepcional a la vacuna, que produce una cantidad de anticuerpos y, como bien dijo doctor Martínez, no solamente anticuerpos, sino la inmunidad celular. Excelente, excelente. Así que si logramos, en vez de estar chequeando antígenos en el aeropuerto, a poner a esta gente a vacunar a nuestros niños, yo creo que no debería haber problema de nosotros empezar presencial el 24 de enero. Pero tenemos que redirigir nuestras priorities, perdón el español, el inglés, pero nuestra prioridad debe ser salir a vacunar a estos niños, no solo vacutours. Tengo una persona que me dijo hoy mismo que fue a ponerle la segunda dosis a su hijo de 10 años y fue al estadio Ramón Lubrier a ponérsela, y que le preguntó a la enfermera que cuántos había vacunado en el día de hoy. 5 niños. 5 niños. En el Juan Ramón Lubriel. En el Juan Ramón Lubriel. 5 niños había vacunado. Esa es otra, que nuestra población y nuestra gente despierte a que vean esa realidad de la necesidad de que hay que vacunación. Yo no he entendido todavía. Yo entiendo que es una vacuna novel, pero todas las vacunas son noveles cuando salen. Y sabemos que las vacunas funcionan. Todo el historial que tenemos de vacunas, ¿cuánto es el schedule de vacunación en niños y adolescentes hasta que llegan a adultos jóvenes? Son 800 vacunas. O sea, que la gente tiene que despertar a que eso es una realidad con la que tenemos que vivir y lo vamos a necesitar. Y el cambio ha sido, o sea, es obvio. Y cuando tú miras los países que tienen acceso a ciertas vacunas versus los que no los tienen, los que tienen acceso a unas vacunas versus otras, y la diferencia tan grande. Y nosotros, que tenemos acceso a las mejores vacunas, todavía hay gente que no despierta a mirar esa realidad, por las razones que sean. O sea, que hay que llevar ese mensaje, que hay que ser activo, proactivo, como dice el doctor Colón, en que esos niños tienen que estar vacunados, porque si no, lo que vamos a tener son infecciones presenciales, obviamente. Tenemos una pandemia, o sea, que es un fenómeno global. A veces no entendemos bien el alcance de ese significado, la dimensión de esto que estamos diciendo. Veía CNN y el moderador decía que Estados Unidos, en cuanto a la pandemia, en cuanto a muchas cosas, pero en cuanto a la pandemia específicamente, parecían dos países. Hay estados de Estados Unidos, conservadores, republicanos, en donde la gente está haciendo la vida normal. Y hay estados demócratas donde hay unos protocolos, mascarillas, exigencia de vacunación, mandato de vacunación, etcétera. Entonces, conviven en Estados Unidos, que es el país a donde nosotros, con el que nosotros nos comunicamos más y a donde viajamos, y el país del que somos ciudadanos, conviven esas dos cosas. Entonces, con la relación que nosotros tenemos con ese país, que conviven esas dos realidades, pues yo no creo que hasta que se supere esa diferencia, que yo todavía no entiendo por qué los demócratas se vacunan y los republicanos no. Yo todavía no entiendo cuál es la... Y yo he cubierto política toda mi vida y todavía no entiendo cuál es la lógica, ¿verdad? Y se me perdió algo en ese... Eso es un show, es como eso, lo que se ha visto es un show of force. Sí. Eso es todo. Entonces, mientras eso siga siendo así en Estados Unidos, que tienen vacunas, pero que la gente, hay un sector del país que no quiere vacunarse y otro sí. Y entonces estamos rodeados de América Latina, en donde hay gente que se quiere vacunar, pero no puede, porque no tiene los recursos, no tiene las vacunas, no tiene los recursos económicos. Mientras tengamos esa realidad de Estados Unidos por un lado y América Latina por otro, ese es nuestro vecindario, ¿verdad? Vamos a salir de esto, doctor Miguel Colón. Bueno,
ha hecho un análisis bien interesante y que en cierto sentido Estados Unidos derrota en su comportamiento todas estas medidas que ha tomado el gobierno local en cuestión de las restricciones y todo eso. Allá la mayoría de los estados están al garete. Bueno, tú sabes, como estábamos hablando, yo soy un fanático de fútbol americano desde que yo estudié en Estados Unidos. Cuando esa gente me está metiendo 70, 80, 90 mil personas en un estado de fútbol americano, tú no ves una mascarilla por ningún lado, la gente gritando como demente. Y tú no oyes, el brote en Kansas City, o el brote en Las Vegas, el brote en Miami, el brote en Giant Stadium, en Nueva York. O sea, que tenemos que tener una lógica de qué es lo que está pasando. El rey de vacunación de Estados Unidos no sobrepasa el 60-65%, como bien tú has dicho, en estados republicanos versus estados demócratas. Con todo y que Trump se vacunó y ha dicho que se vacune todo el mundo, la gente no le está haciendo caso a su líder Maximus. Pero definitivamente esto empezó todo cuando Trump dijo que esto era un virus, que era una porquería. Y empezó a producir las cosas y después le dio COVID y le dieron Regeneron, antes que Regeneron era totalmente investigacional, y le dieron Remdesivir y le dieron dexametasona y le dieron todo lo investigado, lo salvaron y le dio a toda su familia y él se ha puesto las vacunas. Así que ¿por qué esa diferencia en estos estados? Yo no entiendo, pero no hay duda de que ellos siguen. Mi hija que está en Tampa dice que allí los restaurantes va todo el mundo sin mascarilla, los meseros están sin mascarilla, allí no hay ningún aforo del 50%, y verdaderamente tienen los mismos números que tenemos nosotros aquí con 1,200 fanáticos de Grand Bison, el aforo del 50%, los cines, los teatros, algo está raro ahí que yo no entiendo. Otra vez, si nosotros queremos controlar esto, tenemos que nosotros protegernos, y el único modo de protegernos es con la vacunación, con las tres dosis. Y los números, obviamente, los números se manipulan, ¿verdad? Y hay muchos estados que han parado de producir esos números porque no quieren llevarle una información a la población. Por ejemplo, yo tengo una compañera que era enfermera de control de infecciones en uno de nuestros hospitales, que estuve en comunicación con ella recientemente, y me dice: su hospital es un hospital de 470 camas y 252 están ocupadas por pacientes COVID. O sea, eso es huge, porque obviamente esos pacientes tienen que estar suficiente malos para estar hospitalizados, y más en Estados Unidos, claro, que muchas veces de las salas de emergencia los envían aún con hipoxemia para la casa. Claro. Así que la situación no está buena ya. A mí me preocupa, ¿verdad?, que nosotros nos estamos protegiendo aquí, pero somos parte de un planeta que en algunos sitios no se están protegiendo porque no pueden, y en otros no se están protegiendo porque no quieren. El problema es lo que mencionaste ahorita, que esto es lo que lleva al ciclo vicioso de la pandemia, y por lo cual no se puede dejar de llamar pandemia, porque cuando unos están saliendo de la situación, viene la ola que aparece en algún otro sitio y de momento arropa al mundo completo. Y gracias a Dios hasta ahora, hemos visto que las teorías de Darwin se han cumplido, de que las variantes, aunque son de mayor transmisibilidad y que escapan más a la inmunología, que por eso es que hemos visto tanto breakthrough, la virulencia a nivel pulmonar no ha sido mayor. Al contrario, el Omicron se quedó más en el tracto respiratorio alto que la capacidad que tiene de llegar al bajo, a diferencia de sus antecesores, alfa, etc. Pero todavía uno no puede cantar victoria, porque uno no sabe cómo se van a comportar estas variantes en algún momento, y que vuelva y surja una variante que pueda ser más virulenta. Dios no lo quiera, yo esperaría que no ocurra, ¿verdad? Pero uno no puede estar tapándose los ojos y pensando que no pueda ocurrir. Gracias, doctor Gabriel Martínez. Gracias al doctor Miguel Colón. Gracias por estar con nosotros, por ser tan franco, por ser tan directo y por decir las cosas que dice. Gracias. Gracias por tenernos, Penchi. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Penchi. Aquí cubrimos la ciencia. Aquí cubrimos la ciencia, que es entretenida y es noticia, porque somos la revista de Medicina y Salud Pública.
Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.